Adrián Marcelo afirmó en su último capítulo de Hermanos de Leche que había terminado en excelentes términos con Televisa después de su salida del reality. El chisme completo es que el habitante entró al confesionario para escuchar que estaban muy contentos con el contenido que estaba generando en el reality y que los problemas que tenía los iba a arreglar afuera. Esto ya tronó y estoy seguro de que no solo a mí, le dijo Adrián Marcelo a la producción de Televisa sobre la razón de su salida. Y le agradeció a la Mole por demostrar su lealtad cuando todos estaban en contra del comediante. Incluso que su familia y amigos verdaderos se mantuvieron a su lado cuando todo el mundo le estaba tirando malos comentarios en redes. Agregó que sentía que Endemol sí quería que siguiera dentro, aún con el tema de los patrocinadores, y que la parte de Televisa ya quería que se fuera a descansar a su casa. Y es que en su momento, Adrián agarró esto con gracia debido a que en los años 70 sus acciones no hubieran sido juzgadas. Después de la aparatosa salida de Adrián del reality de Televisa y con todo el problema de los patrocinadores, Televisa contactó al regiomontano para decirle que sí quería volver. Las puertas estaban abiertas, incluso el habitante se ríe de que sacó a muchos patrocinadores y dio a entender que si fue su decisión abandonar el reality, mencionó que había muchas cosas que no concordaban con sus valores, como esa participante que se servía dos platos y que eso no era no tener educación. El comediante afirma que Televisa estaba satisfecha con el contenido que estaba generando dentro del reality a pesar de las polémicas. Cuando se apague el tema, podríamos verlo en otros proyectos en la empresa, donde continúe con sus mismos chistes de comedia negra. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Tú qué dices? Express Noticias, tu canal.